Buenas tardes, amigos televidentes, por su fiel sintonía, el canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saludo a Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa de Prevenir es Salud. El día de hoy estamos conversando, vamos a conversar con la doctora Griselda Balmaceda, quien es parte del equipo médico del Hospital Alemán Nicaragüense. Con ella vamos a hablar de los cólicos en el lactante o en el recién nacido. Bienvenida, doctora. Mucho gusto, un placer tenerla nuevamente aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación. Recuérdeme su especialidad, doctora, usted. Neumóloga pediatra. Neumóloga pediatra. Sí. Ok. Hoy vamos a hablar sobre el cólico en lactante. Yo creo que es una etapa, según lo que leí, un 20% de los niños recién nacidos presenta este tipo de padecimiento. Ok. Bueno, el cólico, los cólicos en lactantes, hay una definición bien clara. Son 3 horas de llanto, 3 días a la semana, 3 semanas. Y hablamos de un llanto intenso, o sea, un llanto inconsolable. Entonces ahí se define, ya el médico va a tratar como cólico a ese pacientito. Entonces normalmente aparece entre las edades de 2 a 4 meses de edad. Ya, eso es inevitable. Todo niño de 2 a 4 meses va a tener ese proceso. Ok, la presencia de los cólicos la puede tener cualquier paciente, pero el hecho de que necesite medicación o que sea muy intolerable para los padres, porque hay padres que no pueden ni dormir, porque sí, los cólicos normalmente aparecen entre la tarde y la noche, entonces el papá y la mamá pasan desvelados, no duermen. Mejor si están trabajando y van a trabajar al día siguiente. Exactamente. Yo creo que eso nos ha pasado a todos los que hemos sido padres de familia, ¿no? Sí. Y ya sabemos que tenemos que estar en esa etapa de los 2 meses, los 3, hasta incluso hasta los 5 a veces. Hasta los 5 meses puede pasar. Y es exacto, solo del 20 al 15% de los pacientitos presentan ese tipo de problemas. Es importante eso que usted dice, el llanto inconsolable. Entonces quiere decir que con el llanto los padres de familia pueden saber que el niño tiene hambre, que el niño tiene otro tipo de padecimiento o simplemente tiene cólico. Bueno, ¿es distinto el llanto a que tiene hambre? Bueno, hay que recordar siempre de que la única forma que tiene el recién nacido y el lactante de comunicarse es mediante el llanto. Entonces, evidentemente, el llanto del cólico es un llanto totalmente inconsolable. O sea, que la mamá lo carga, la mamá le pone el pecho, la mamá le pone el consolador, la mamá hace todo y el niño no se calma. Entonces, evidentemente, ya estamos pensando en que el paciente podría estar sufriendo ese problema. ¿Los cólicos lo comparan los padres de familia, doctora, con, por ejemplo, los pujos? Algo así tiene que ver, ¿verdad? Que hay una creencia bastante fuerte de que eso también es parte de los cólicos, una similitud de los pujos. Sí, las matronas, las abuelas, la verdad es que el tratamiento del cólico no está bien definido médicamente y tampoco el origen o la causa. Por tanto, el tratamiento va desde los medicamentos científicos hasta formas alternativas o naturales. Correcto. Entonces, ahí entra la puricultura que nosotros llamamos. Yeah. Entonces, sí, sucede así. Por ejemplo, para el manejo, se podría decir, de un pacientito con cólico, está el hecho, lo más importante son de cómo prevenirlo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, está lo que me mencionaba de la creencia de que la mujer no puede comer de todo. Eso es importante, que supuestamente los abuelitos dicen que la mujer que está dando de mamar no puede comer, por ejemplo, repollo, no puede comer yuca, no puede comer papa, porque eso le acumula gases y los gases se lo transmite a través de la leche al niño, al bebé. Ok, entonces, sí ya hay cierto alimento, o sea, ya se han hecho múltiples estudios, pero en realidad el origen no se ha determinado. Pero sí hemos determinado factores de riesgo. Dentro de la alimentación de la mamá, lo que nosotros le pedimos a la mamá que no ingiera sería cebolla, todo lo que son legumbres, por ejemplo el brócoli, por ejemplo todo lo que son las verduras verdes, el repollo, la lechuga, el tomate. Entonces eso le pedimos a la mamá de que no lo ingiera. Y hay ya cosas personales que
la mamá sabe de que a ella le produce cólico, entonces que tampoco eso lo inquiera. Pero no evitamos la carne roja, no la evitamos en ningún momento, ¿verdad? Tiene que comer variado. Sí, porque recuerda que la mamá en el momento del parto pierde mucha sangre. Sí. Entonces ella tiene que recuperar todo lo que ha perdido. Y además prohíben los frijoles, que son ricos en hierro. Entonces, les dicen las abuelitas, no comas frijoles. Porque se te va a podrir la sangre, ¿no? Eso es lo que le dicen, te va a podrir la sangre. Pero no, eso no tiene nada que ver. Algo muy importante, y hay que recordar, sí, lo que estabas mencionando de para manejar los cólicos, ¿verdad? Lo más importante, uno, es la alimentación. Lo segundo es la forma de amamantar al bebé. Hay que tener una muy buena técnica, o sea, que el bebé envuelva toda la aureola, se dice, no solo el pezón. Exactamente, porque por las comisuras labiales, mientras él está succionando, succiona leche y succiona aire. Sí. Y eso distiende su intestino y evidentemente provoca dolor. Incluso hay madres de familia o las abuelitas que regañan sobre todo a las mamás cuando son primerizas, que les dicen que tienen que sacar alcohol, tienen que darle en la espaldita hasta que el niño le haga erute. Exactamente. Y si no, no le sacó bien los gases. Ahí estoy de acuerdo con la abuelita. No siempre estoy de acuerdo con las abuelitas, la verdad, no voy a mentir. Pero en este caso sí estoy de acuerdo porque se debe sacar en dos tiempos. Después de amamantar al bebé, se debe mantener en una posición vertical, sacar los gases y volverlo a repetir por lo menos a los 30 minutos. De esa manera mejoramos la motilidad intestinal y evitamos que el niño se distienda. Ahora, hay alimentos también, hay casos, doctora, en que las madres tienen que irse a trabajar, obviamente. Tiene su subsidio por el embarazo, por los primeros meses de lactancia del menor. Entonces ya viene la fórmula que ocupan. La fórmula de leche o la leche en polvo también produce cólico, doctora. Por eso es importante siempre mantener la leche materna, pues la leche de pecho. Lo más importante y algo que debe saber toda la población, lo mejor para todo bebé es la leche materna. Lo va a proteger de enfermedades respiratorias, lo va a proteger de enfermedades diarreicas y evidentemente va a evitar gasto y más costo en la familia. Entonces, lo mejor es el pecho materno. Hay que recordar que toda fórmula, o sea, toda leche de tarro es leche de vaca. Esa es la verdad. No es fórmula maternizada. La única fórmula maternizada es la que le sale a la mamá del seno. Después no hay ninguna otra. Entonces, evidentemente, dependiendo del tipo de proteína, de qué tan, se podría decir, simplificada esté, entonces esta va a tener el efecto en el niño. Entonces, hay proteínas que no están tan hidrolizadas, nosotros le llamamos así. Entonces, el niño evidentemente no la absorbe bien, al no absorberla bien, se producen gases y distiende al bebé. Ok. Ahora, ya hablamos que el llanto inconsolable es uno de las señales de que el niño tiene cólico, doctora. Hay otros síntomas también que se presentan precisamente cuando el bebé o la bebé tiene cólico. El llanto, lo segundo, el bebé rechaza el alimento, no desea alimentarse. Tercero, puede haber distensión de su barriguita. Y se puede sentir un poquito dura cuando se palpa. Entonces, todas esas cosas ya te hacen pensar. Aunque es muy importante aclarar de que siempre hay que descartar otro tipo de enfermedades, ¿ok? Más en pacientes que son menores de 4 meses de edad. Porque si uno da un tratamiento, da todas las medidas y están persistiendo los síntomas, entonces quiere decir de que puede haber otra enfermedad que nosotros no estamos viendo en ese momento. Dicen que otro de los síntomas, doctora, es la flexión de las piernas del bebé, los puños apretados y el pataleo que hacen los bebés. Exacto. Empuñan su manita y patalean cuando tienen cólico. Exactamente, es que normalmente cuando los tienen en las cunas o cuando los tienen agarrados, entonces ellos lo que hacen con el llanto inconsolable es que comienzan a mover sus piecitos y es como una rabieta, más o menos así se mira, como una rabieta.
Entonces, eso es otro de los datos que pueden ver los papás e identificar de que el niño tiene cólico. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué se le recomienda a los padres de familia? Porque los padres de familia buscan todo lo posible, todo lo que le recomienda el vecino, todo lo que le recomienda la abuela, lo que le recomiendan los amigos, para y le dan todo al niño. Pero, ¿qué es lo recomendable, doctora, científicamente, para tratar los cólicos en los bebés o niños recién nacidos? Okay. Vamos a hablarlo, como te mencioné al inicio, el tratamiento es puricultural, la verdad. Por ejemplo, en ciertas culturas, en otros países, acostumbran dar té de manzanilla. Nosotros acá en Nicaragua y Latinoamérica tenemos también, las abuelitas tienen la costumbre de dar té de culantro o té de manzanilla o dar una gotita de aceite de algo o de aceite mineral. Entonces nosotros todo eso evitamos de que lo hagan porque pueden producir trastornos intestinales y complicar al bebé. Ahora, lo primero es la prevención. Entonces todo lo que dijimos sobre la alimentación de la mamá, la técnica de amamantar. Lo tercero y más importante, mantener el pecho materno es lo más importante. Lo cuarto sería el tratamiento con respecto a los masajes. Entonces, se acostumbra, después de sacar los gases, dar masaje en su abdomen. Puede hacerse según la aguja en orden de la orientación de las agujas del reloj, o bien se pone al niño en las piernas, boquita abajo, y se le hace masaje a nivel de la columna, de abajo, de arriba, hacia abajo. Y otra cosa es la música suave. Entonces, todo relajación, es exactamente. Igual hacer que el papá y la mamá estén tranquilos y relajados. Eso es lo más importante. Sí, porque se estresan. Sí. Y se estresan y le pueden hasta gritar al niño. Exacto. Y se estresa el niño, se estresan los padres de familia. Exactamente. Entonces, mejor si están cansados, que llamen a alguien que les ayude 2 horas, que se vayan a dormir y después regresen con el niño. Ahora, ¿hay complicaciones, doctora? Si no se trata los cólicos a los niños recién nacidos, ¿hay complicaciones? ¿Se pueden presentar complicaciones? Usted que tiene experiencia en esta atención a los niños, ¿ha visto complicaciones? Mira, las complicaciones más bien se dan porque la gente trata con otras cosas que no debe. Ah, como el aceite que usted, con lo purgan. Exactamente. Al niño, y viene la diarrea. La purga que hacen, el uso de aceite, el uso de sustancias que no están aceptadas. Por ejemplo, un fármaco que sí se utiliza y sí se ha comprobado que tiene efecto, que hay mejoría, por ejemplo, en un 30% de los pacientes, es la simeticona. Ella se encarga como de destruir las burbujitas de gas en la pancita del bebé y así evitamos la distensión. Y también tiene un efecto con respecto en el músculo del estomaguito del bebé. Entonces, ese es un medicamento seguro, pero lo más adecuado es que siempre el bebé sea revisado por un médico. Eso es lo más importante. Sí. Le agradecemos entonces, doctora Griselda Balmaceda, por su tiempo. Gracias por habernos explicado sobre este proceso natural que viven todos los recién nacidos y que obviamente pues con una buena alimentación y una buena palmeadita al niño después de que beba leche, pues lo podemos evitar ese proceso tormentoso que viven los niños recién nacidos como es el cólico. Le agradecemos su sintonía, amigos televidentes, le invitamos el día de mañana a esta misma hora por esta misma frecuencia, Canal 98, 3 de la tarde, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.